dos bonzos y una peregrinación. En la montaña Emei había muchos monasterios. Los bonzos de los grandes monasterios eran muy ricos y los de los pequeños monasterios muy pobres. Un día un bonzo de un pequeño monasterio fue de visita a un gran monasterio con el fin de despedirse, pues partía en peregrinación a Putuo, una isla del Mar del Este. Putuo queda a unos 3.000 li de la montaña Emel. Es necesario escalar altas montañas y atravesar muchos ríos para llegar allí. Ese complicado viaje dura meses y a veces hasta años. Cuando el bonzo pobre puso al corriente de su proyecto al bonzo rico, este quedó asombrado. Pero, ¿qué lleva usted para su viaje? Un jarro y una escudilla proveerán a todas mis necesidades. Recogeré el agua con mi jarro y cuando sienta hambre pediré alimentos de limosna con mi escudilla. Yo también deseo realizar esa peregrinación. Hace varios años que estoy preparándome, dijo el bonzo rico, pero nunca he podido ponerme en camino, pues siempre me falta algo. Temo que usted tome las cosas un poco a la ligera. Este viaje no es tan fácil como usted lo cree. Un año más tarde, al regresar de su viaje, el bonzo pobre fue a saludar al bonzo rico de Emei y le contó cómo había sido su peregrinación a Putuo. A pesar de su desconcierto, el bonzo rico confesó: «En cuanto a mí, aún no he terminado mis preparativos para el viaje». Y yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día.